historia de nuestro cuerpo. En los años 30, la que hoy conocemos como Avenida 5 de Mayo, que va de la calle Tuxpan, donde se encuentra la iglesia de la Santa Cruz, hasta la calzada del Panteón, se llamó Avenida Veracruz. Y por supuesto, era muy distinguida la imagen que presentaba. Donde hoy está el California, estaba el bar Las Ondas del Danubio, y las calles aún no se pavimentaban. Historia de nuestro cuerpo.